El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ofreció un desayuno a integrantes de los medios de comunicación en el marco del Día de la Libertad de Expresión. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acudió en representación del mandatario y señaló que la actual administración siempre tendrá respeto por las personas que se encargan de informar acontecimientos de interés público a la ciudadanía. Que la libertad de expresión, la libre prensa en Oaxaca, está garantizada no solo como derecho constitucional, no solo como derecho humano, sino como una vocación política y democrática de mi gobierno. En este gobierno de la transformación de la primavera oaxaqueña, los medios de comunicación, los reporteros, los periodistas, los directivos, los editores, los comunicadores pueden expresar sin limitación su pensar. Recalcó que todas y todos los funcionarios del gobierno estarán siempre abiertos a la crítica y al diálogo y preparados para brindar una respuesta respetuosa y oportuna. En su intervención, la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro, felicitó a las personas que trabajan en los medios de comunicación de las 8 regiones del estado. Por ello, en el marco de la conmemoración de este día, es importante realizar un merecido reconocimiento a las mujeres y hombres que diariamente, a través de su profesionalismo, entrega y pasión, mantienen informados de los sucesos más importantes acontecidos en la entidad oaxaqueña a la población en general. Por otra parte, la secretaria de Turismo, Saimi Pineda Velasco, recordó a las y los comunicadores que han perdido la vida realizando su trabajo periodístico y reporteril. A pesar de los avances en la promoción y protección de este derecho humano, reconocemos que aún quedan muchos pendientes. Cada 7 de junio desde 1951 recordamos esta deuda histórica, pero también nos enorgullecemos de aquellos que con su osadía denunciaron las injusticias y promovieron la lucha por los derechos y la justicia social. Con imágenes de Raúl Chávez para Corte B Noticias, Samuel Hernández.